Yo, what up? And welcome to another episode of Straight From The Stands, an unapologetic, unofficial LA Galaxy podcast hosted by four Foul Mouth supporters who bring you their thoughts and views on everything related to LA Galaxy straight from the stands. I am your co-host, Smarts, alongside the always angry Angel, his counterpart, level-headed George, and the man with the facts, Massa. This is Straight From The Stands. Good evening. What up, boys? What up, what up, what up, what up, what up, what up, what up? How you guys doing? What to do, baby? Chilling. We ready to go. We excited about today or what? I mean, truth be told, yeah, excited as fuck. But if you're asking me how I'm doing personally, I've been sad, bro. Oh, that's right. No one cares about you. No. You're right, but I'm just saying, you know, you're asking how I'm doing, I'm doing sad. We're talking to the best LA Galaxy goalie. Don't at me. The best Galaxy. Is that all time or... All time. Oh shit. Hell yeah. I'm kind of down. I'm kind of down. So do we have to talk about him whenever we redo the legends? I think so. I think we have to just... I'm gonna delete all those episodes and just we gotta do them all over again. Okay. All bullshit aside, Angel and Steve from Avja, they all got us this dope ass interview with they got us a chance to interview Jaime Pinedo. So that's what you're gonna see today. Really looking forward to you guys to hear this. Spanish speakers, you're going to love it. English speakers, yeah, going to have to get on YouTube and see the subtitles. Listen, if you're in LA, if you don't speak Spanish, that's your fault. All right, listen, I'm not going to go all that. Like listen, just get on YouTube, read the subtitles because it's an amazing, amazing interview. It was supposed to be before the show, but we did it after the show. So, you know, I spilled the beans. Everybody knows now. Oh, dog, what the fuck? I know, I fucked up because I already said it was an amazing interview, so now I figured it out. My bad. So I fucked that one up. It's supposed to be behind the scenes, but it's not. But yeah, we got a great interview coming up. Check it out. Yep. Okay, ahí estamos. Jaime, muchas gracias aquí por acompañarlos en martes por la noche aquí. ¿A qué hora son allá? Acá, ahorita. Las 10. Las 10. Estamos a 2 horas de diferencia. Well, bienvenido al podcast de nosotros. Se llama Straight From The Stands, directamente de las gradas. Somos como, no sé si obviamente nos conoces. Jorge dice que te conoce, a ver si es cierto. Ya te contó. ¿Te recordás de él o no te recordás de él? Sí, ya me recordé. Jorge viene diciendo... Pobrecito. Debe traer más café. Jorge dice que son mejores de amigos. Pues la mentira no la conozco. ¿Eh? Pero... Jorge, yo que necesito más café, Jorge. Nosotros somos hinchas del Galaxy, sí, no normal. Los que estamos a la parte de atrás, normalmente apoyándote ahí atrás, sino la brigada Angelina, sí, éramos nosotros. Y sabes qué, yo creo que al año de que partiste del Galaxy, nosotros comenzamos el podcast. Ya tenemos que unos 3-4 años juntos, ¿no? Haciendo el podcast. Es el tercer año. Algo así. Y este iba a ser ya el tercero o el cuarto año haciendo el podcast así entre la comunidad angelina de Los Ángeles. Tenemos varios amigos y gente que nos escucha y todos querían saber un poquito más de ti. So, gracias a Steve de AFCHA ya que nos puso en contacto contigo y obviamente estamos aquí. So, para comenzar, pues, lo primero, escuché tu comentario y tu diálogo con Steve, emprendí un poquito más de ti, pero quiero saber más, nosotros queremos saber un poquito más de ti. Para los que no saben, ¿cómo te hiciste a futbolista profesional, arquero? Cuéntanos un poquito de tu vida y lo que pasó, lo que fue tu carrera antes de llegar al Galaxy. Bueno, primero quiero felicitarlo en verdad porque gracias. por lo que están haciendo, en verdad es algo muy, muy lindo, muy lindo. Gracias. Tanto como afición, como grupo, son cosas que dejan huella y eso es muy importante. Así gracias. Que bueno, los ahí felicito. Está la bufanda atrás también, sí, ahí está la bufanda, ahí sí, estamos nosotros. Esa me la dieron. Esa fue la última vez que fui al estadio, que fue hace... Oh, sí, sí, sí. Hace poco, ¿no? hace un par de meses. Sí, ajá. La temporada pasada, la temporada pasada, casualmente. Y hice este cuarto, y aquí con las cosas que valoro mucho, ¿verdad? Fotos y este tipo de... Y la bufanda la puse acá, porque me gusta mucho. Gracias. Un bonito, sé que sigue, muchas gracias. Ahí siempre va a estar. Si has querido de la hincha, ahora te van a querer más todavía. Ahora te van a querer más. Ustedes son muy especiales para mí, son muy especiales.
después ya les contaré, de verdad que les contaré. Bueno, como profesional, yo empecé en el Árabe Unido de Panamá, es un equipo panameño. Tuve un breve paso por Plaza Amador antes del Árabe. Luego hice un muy buen torneo a nivel de selecciones, ¿verdad? Una Copa Oro 2005 que enfrentamos en la final. Imagínate, enfrenté al mítico Casey Keller, el arquero de Estados Unidos. Sí. O en Alemania también. Exacto, sí. Y en ese momento, y Rayo Vallecano, que era figura, buen arquerazo. Bueno, esa final del 2005, de ahí me voy a Europa, ¿verdad? Las cosas no resultan como se quisieron. Con Osasuna, ¿no? Me fui con el Cagliari, porque en verdad hice un torneo, pero esos torneos que estás iluminado, o sea que... ¿Con el quién? ¿Perdón? No, en Copa América, en 2005. Oh, Copa América. Esa fue la Copa Oro. Copa Oro, que dices. Copa Oro, sí. Y bueno, el presidente del Cagliari dijo, quiero este arquero, lo quiero, pero la realidad es que yo venía de un fútbol semiprofesional que era en Panamá, y en verdad él me quería llevar a Serie A y a un equipo que estaba peleando descenso, o sea que era el cambio era, yo iba con una mentalidad de que bueno, voy con calma, adaptarme, y eso es imposible en ese medio, y eso me pasó mucha factura. Fui a Osasuna y tuve una lesión, y de ahí pensé retirarme del fútbol. ¿En serio? Sí. Cuéntanos la lesión. ¿Qué fue lo que te pasó? Me tuve un arrancamiento de isquio. Isquiotibial. Yo estaba peleando una posición para que los Osasuna me comprara, las cosas iban bien, y me lesioné 4 meses de lesión. Fue la única lesión que he tenido en mi carrera a nivel de como futbolista. Y bueno, y ahí dije, ¿sabes qué? Bueno, los Osasuna no me compró. Dije, ¿sabes qué? Ya, listo. Fue lo que tenía que intentar, lo intenté, pero en la selección estaba Guimaraes, que era un técnico tico, y él quería que yo fuera su arquero número uno, y me dijo, no, que necesito que tengas un club, y yo dije, bueno, ¿cuál? Y Eduardo Méndez, su asistente, que había jugado en Municipal, me dijo, Municipal. Y así es. Eso, grave. Ahí van los chapines. Dije, bueno, Municipal. Pero yo venía con un contrato de un equipo panameño, entonces el Municipal me tenía que pagar un préstamo y todo eso, y yo venía con una lesión, y ahí fue donde en verdad que la familia Villa apostó por mí, y por eso que yo le estoy muy agradecido a ellos y al club como tal. Luego el club me abrigó de una manera que me hicieron sentir en familia, me brindaron toda la confianza que yo necesitaba para volver a amar este deporte, ¿no? Amar el fútbol y volver a querer despuntar en lo que hacía. Y fueron 6 años maravillosos, con alegrías, con tristezas, lloré, reí, mis amigos. Los Rojos pasaron en esa época pasaron los Rojos que eran otro nivel en Guatemala. Tuvieron una época que fueron a otro nivel. Fue una época dorada. Yo con el Pin Plata y todo. Es que puros chuchitos comías allá, por eso, ¿verdad? Es que lo que pasa es que esa camada del Pin, esa camada fue la que me recibió a mí. Chalo, Chino Ruano, el Coyote. Y fue bueno que me hayan recibido porque aprendí mucho de ellos. Muchísimo, ¿verdad? Luego se fueron yendo y fue quedando otro equipo, otro grupo. Pero nosotros jugamos, imagínate, en 6 años jugamos 10 finales. Sí. No, sí, era tan alto nivel en Guatemala. Y por eso son Rojos por vida, ¿va? Por eso Rojos, lo llevo tatuado. Es uno de mis equipos que llevo con todo. Pasa que, ¿sabes qué? A ver, también cómo se dio el. O sea, ellos me recibieron un momento muy, muy importante para mí. Yo estoy diciendo, yo me quería retirar del fútbol, me abrieron las puertas y también poder devolverle a ellos como institución la apuesta que hicieron por mí. Eso para mí es muy gratificante, muy gratificante. Entonces hasta ahí, pero llegó un momento en donde en esos 6 años ya estaba muy consolidado en el equipo. Y eso era también un poco peligroso, ¿verdad? Era peligroso porque en el fútbol, cuando llegas a estar en esta situación, a veces puedes relajarte. Y ahí era donde yo decidí que ya había que dar un cambio.
¿verdad? Pero ¿a dónde era el cambio? Ese era el tema. ¿A dónde íbamos a ir? Y bueno, la MLS siempre, siempre, uno cuando está en el medio centroamericano, la MLS siempre te llama la atención, ¿verdad? Como liga. Sus clubes son bien estructurados, son bien organizados y es una liga que tiene mucho orden. Y te llama la atención. Y bueno, pero nunca sabía que iba a caer en el Galaxy. O sea, eso no me pasaba por la cabeza. El Galaxy estaba hablando que es la mejor franquicia de la liga. Entonces, es así. Y ayer estaba viendo la final del 96 y en verdad yo decía, en verdad que da orgullo haber formado parte de esa franquicia. O sea, la verdad que la historia es y usted como fanático, en verdad que... Se me cortó un poco, a ver. Así que, bueno, mira, así fue como me hice profesional. Una preguntita, dijiste que en un tiempo pensaste en retirarte. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Ahí podía tener, porque yo debuté tarde, 25 años. Ah, pero 25. Estás joven, man. Ok, entonces pregunta. Sí, para futbolista. Sí, futbolista. Sí, pero joven, ahí, más o menos, ¿eh? Pero eso de arquero, pero para arquero es diferente. Pero para arquero es diferente. Porque, exactamente. Porque pues nosotros sabemos, porque aquí nuestro amigo Rudy, el que está hablando, el que dice que es rojo, el arquero profesional semi-pro de Los Ángeles. Huevos, tampoco. Tampoco, no hay que pasarnos. Hay que probarlo. Dice que semi-pro y dice que Jaime Penedo, que ni se la ve, dice. Calmado, yo no sé si es cierto, calmado, pero así dice. Calmado, así no, dice. Tampoco dije tanto. Ni dice profesional ni nada de Penedo. O tampoco, no pongo palabras. Al final me dolió en el alma con mi rojo, la del Pin Plata, la de la despedida. Que nos fuimos a penales. No sé si ustedes pudieron verla, que la tuvimos dos veces para ganarla. Durante el partido, que fallamos un penal, y en la tanda de penales también tuvimos el penal decisivo. Y era la despedida del PIN. Sí. Bueno, esa final. En el fútbol tú no puedes ganar todas. Es una realidad. Presto, ahora yo. Que me retiré, me he puesto a pensar eso. Y si pudiera volver a echar el tiempo atrás, trataría de ganar la mayor cantidad posible. Sí, sí. No, imagino. A veces cuando tú estás jugando el fútbol dices, bueno, pasó este partido, el próximo. Pero ahora que estás retirado, deseas que ese próximo no hubiera pasado porque quieres ganarlo. Espérate, es que tenemos preguntas del retiro, pero hay que regresar una pregunta que, porque... Yo tengo una pregunta. Oh, dale. Tú dijiste que querías cambiarte ya porque te sentías muy cómodo. ¿Cómo empezó esa hablada con el Galaxy o con la MLS? ¿Es algo que tus personas hablaron con nosotros? ¿Cómo fue eso? No, eso fue, es una historia bastante interesante y linda. Ahí está, por eso te las voy a decir. Mira, un partido de Conca Champions, jugábamos contra el Monterrey en el Mateo. Uh-huh. Yo siempre me quedaba hasta el final entrenando y hacía algo de gimnasio después del entrenamiento, pero muy, muy poco. Y había venido un periodista norteamericano, se llama Bren. Y él me dijo, Penedo, ¿te puedo hacer una nota para CONCACAF? Yo, bueno, perfecto, pero espera que termine el entrenamiento y la hacemos. Perfecto. Termina el entrenamiento y le digo, dame un segundo que voy al gimnasio y la hacemos. Me dice, perfecto. Pero me demoré mucho tiempo en el gimnasio, como una hora me demoré. Y cuando salgo, estaba... Bren ahí, que se hizo buen amigo mío después. Y yo dije, mira, qué bien, ¿eh? Vamos a darle la nota como tiene que ser. Y empezamos a hablar, y después la nota me dice, mira, ¿sabes, Jaime? ¿Qué has pensado de tu futuro? Yo, bueno, la verdad, yo a este equipo le debo mucho, me siento muy bien aquí, es como una familia, pero tengo miedo a que caigamos en un estado de relajación, ¿verdad? Y él me dice, ¿y tú no has pensado en dar un salto a la MLS? Y yo, bueno, si existe la posibilidad, es una liga que interesa. Ok, todo quedó ahí, todo siguió. Esa temporada con los rojos fue mi última, pero fue la que, no la que menos me gustó, pero fue la que los resultados no se dieron como yo quería. La más sufrida, una de las más sufridas. Sí, fue sufrida. Al final... Petapa jugó contra nosotros, descendimos a Petapa, pero nosotros como hasta la última
última fecha estábamos por allá abajo. Y yo decía, pero ¿qué pasa con el equipo? O sea, no sé. Bueno, llegó la renovación. Don Gerardo me hizo contrato. Me hizo un contrato bueno, pero de un año. Y yo decía, yo quería una estabilidad. Tenía ya 31, 32 años. Bueno, me fui sin contrato a jugar una Copa Oro, ¿verdad? Le di las gracias a Don Gerardo y me fui. Jugando la Copa Oro, llegamos hasta la final, sí, ¿verdad? El domingo contra Estados Unidos, nuevamente. Uh-huh. El sábado llega Brent al hotel y me dice, no, Jaime, no tenemos absolutamente nada. Yo, Brent, ¿cómo tú? ¿Cómo? Es que no tenemos hablado con algún equipo. Te están viendo, te están siguiendo, pero nada, Dios, no puede ser. Si el torneo ha sido bueno, y qué guante de oro ese torneo. Uh-huh. Ajá. Bueno, fue el sábado. Y aquí mira lo que hace un representante para que tú veas que son necesarios. Él había hablado con el Galaxy, parece. Pero había hablado con los directores deportivos. Uh-huh. Y él lo que hizo fue que se adelantó y habló directamente con Bruce. Y le comentó que yo estaba libre. Y ahí fue donde Bruce se interesó. Y entonces es Bruce que es el que me manda a llamar, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces en la noche me dice, Jaime, tenemos una oferta. Y yo, bueno, ¿de quién? Cuando el señor me dice el Galaxy, a veces yo pensé en Beckham, porque en verdad yo admiro a Beckham. Pero ven acá, me estás hablando de... Pregunta, ¿por qué a Beckham? ¿Por qué no a Kevin Harmon, si eres arquero? No, ¿sabes por qué a Beckham? Porque a Beckham fue cuando estuve en Osasuna, viví lo que le pasó en Madrid. Justamente cuando él había fichado con el Galaxy. Sí. Capello se lo había puesto la cruz y lo ponía entre más partes. Y volvió y sacó al Madrid campeón en los últimos exactamente partidos. Yeah. Y ahí fue donde yo dije, y siempre lo veía con su familia y todas estas cosas y este rollo. Bueno, cuando me dice el Galaxy, yo, pero Bren, ese es uno de los mejores equipos de la MLS. Me dijo, bueno, te quiero. Bueno. Y en esa era teníamos a Robbie King, teníamos a Landon Donovan, sí, el equipo que había sido campeón dos años. Y tenía una final perdida en esos cinco años también. So, el equipo estaba bueno. Sí, yo le pregunté, ¿pero qué pasa? ¿Qué? Porque sé que tenía el arquero italiano, Cuccini. ¿Verdad? Que el arquero venía de Inglaterra. Dice, ya lo dijiste, ¿qué pasó? él me dijo, bueno, parece que el técnico no está contento con él. Y Bruce te conoce, quiere llevarte. Bueno, vamos. Pero ¿qué me pasa? Yo me acababa de casar. y tenía la luna de miel, que era... Yo tenía que viajar el 2, y la luna de miel era el 3. Y yo le digo, bueno, ¿cómo le digo a mi esposa Angie? Yo dije, bueno, pero a mí no habían dicho nada todavía cuando yo tenía que viajar. Pero bueno, Bren, si llega la oferta, porque él me dijo, te quieren, que van a sacar la oferta. Cuando es así, cuando te mandan el papel, que ya con la oferta en papel es que ya está hecho. Bueno, llegó la oferta. Yo, bueno, y que ¿cuándo te quieren? Yo le pregunté a Bren, y me dice, va a tener que viajar el 2. Yo, Bren, tengo una luna de miel el 3. Dice, bueno, Jaime, tú no puedes entrar con el pie izquierdo. Yo, tienes razón, yo cómo le digo a mi esposa eso. Semejante lío. yo cruzaba los dedos, yo, bueno, ojalá que... Sí, que Bruce. Mi vida, mi amor, mi tesoro, eres lo divino, lo más del mundo. yo espero que Bruce diga el 4, pues... Bueno, yo ya sí sentado en la casa, yo no le he dicho nada a Angie todavía. Y Angie hablando de luna de miel, yo, bueno, sí, que vamos. Y me llevo un correo de Bruce Arena Galaxy. Híjole. Y yo, hola Jaime. Creo que me lo mandó en inglés. Lo que pasa es que su asistente hablaba muy bien español. Me lo mandó creo en español. Ah, ok. Hola Jaime, estamos muy contentos de tenerte en el equipo. Esperamos mucho de ti y esperamos que estés aquí el 2. Yo, bueno, ya no hay de otra. Ya habló el señor y bueno, pero Angie entendió. Mira que Angie, mi esposa, siempre ha sido. Esa ha sido mi. Esa ha sido con. ¿Cómo lo dijiste? Mira, le dije,
Y ella sabía. Ella, cuando yo me volteé, ya sabía. Le dije, mira, Angie, ¿sabes qué? Ya, yo, Mariluna es mi amiga, no, y yo, te la voy a cumplir. Y me fui al 2 allá. Y ahora que me fui para Rumania también fue parecido. Si ella no me empuja, no me voy para Rumania. Porque a Europa le tenía pánico por lo que me había pasado. Bueno, viajé, fui, me recibió Bruce. No me recibió Bruce. Fui a la casa del director deportivo. ¿Cuál? El director deportivo, que no es el nombre, que tiene un hermano gemelo que trabaja en la selección de Estados Unidos. No importa. No sé el nombre de él. Él tiene un hermano gemelo que trabaja en la selección de Estados Unidos en la misma posición, como gerente de selección. Bueno. Bueno, no habla español, eso no es el problema, no lo va a escuchar. No, pues sí. Y ahí. Muy bien, bro. Sabes que yo en verdad a Bruce lo aprecio mucho y le tengo mucho, mucho aprecio. A mí me dolió mucho cuando tuve que salir. Pero yo a ese señor lo aprecio bastante porque fue el que me dio la oportunidad. Y de ahí en adelante, bueno, hacer la historia, ¿no? Y imagínate, de nuestro, donde nosotros la miramos, teníamos mucha ilusión con Cuduccini porque venía de Europa, venía de Inglaterra, un gran portero. De Chelsea, un gran portero. Cuando comenzó la temporada dijimos, bueno. Tenemos arquero para ir por el campeonato otra vez. Y en los primeros 2 meses se vio que ese hombre ya no tenía el ritmo, ¿verdad? Es que tú decías algo, tapa con Bruce también. Y yo se lo dije a mucha gente. El que tapa con Bruce, tapa con cualquiera. Pues la presión que Bruce te ponía a los arqueros. Pues dice que él fue arquero, me comentaron también. Sí, no sé, supuestamente en su tiempo. Y él era muy exigente con los arqueros. ¿Y tú sabes cuál era el problema de Cuduccini? Era... que fue lo primero que me dijeron cuando llegué, que no salía a cortar centro. Por eso fue que Bruce, o sea, ese fue el detonante para Bruce. Mira, y fue lo primero que me dijeron. Y yo me recuerdo muy claro que comenté eso muchas veces, porque le digo, con esa estatura que tenía él, es que tiene presencia, es salir y es todas son mías por el aire. Pues sí, como Rudy, porterazo también, él sabe cómo, portero. No necesitas portero. Con la estatura que tenía con China, yo me imaginaba que iba a salir Y además te iba, y también te iba, o sea, a ver, el tema del juego aéreo del arquero, tú sabes que también es la parte más delicada para un arquero, o sea, tú tienes un arquero. Volable. Buen juego aéreo. O sea, lo que pasa es que primero pasa por un tema de toma de decisión, que es lo más difícil en el fútbol. Tú tienes un jugador que tome buenas decisiones, como Robbie King, que tomaba buenas decisiones, como Dono, que tomaba buenas decisiones, son los que te hacen la diferencia. Se mira fácil. Entonces, exactamente. La toma de decisiones en el fútbol es lo primordial. Entonces, el arquero en la línea es un arquero de reacción, de potencia, reactivo. Pero cuando tiras centro, ¿qué tienes que tener? Potencia, velocidad de pierna, timing y decisión de ir, que al final ese es lo que más te cuesta. Esos pasitos que vas para adelante, vas para atrás y al final nunca vas. Te hace medio. Bueno, eso es lo que te cuenta. Y encima agrégale que tienes un mundo de jugadores alrededor que te corren para todos lados. Entonces es un tema de decisión. Y en un equipo grande, si no tienes eso, te clavan. Empiezas a perder partido. Y eso me lo enseñó un técnico que dirigió en Municipal, muy bueno, el Chino Benítez, un argentino. Los equipos grandes juegan para atacar y donde le hacen daño es una pelota quieta y pierden el partido. Sí, claro. Y los equipos chicos así le ganan a un equipo grande. Un tiro libre, cabeza gol. Se echa para atrás y... En la CONCACAF que acaba de pasar, la CONCACAF Champions. Varios goles que echaron fueron... Exacto. Y nunca le hace un gol. Sí, claro. Y los equipos grandes pierden así. Mira, y esa es la importancia de... Y es algo que me encantaba tanto de tu juego, es eso, que es el descaro de tomar la decisión y vas. Y vas, ahí uno de los dos quedas mal o bien, pero vas. Pero lo tuve que trabajar y lo trabajé fuerte con los entrenadores de arquero. Fuerte. Fue un trabajo, mira que no fue, porque tampoco era mi virtud, pero sabía lo que Bruce quería. Lo que pasa es que, a ver, uno tiene que ser inteligente también. Si tú sabes y ya te cantaron de cuál es, por qué el otro está... O sea, lo están poniendo la banca. ¿Por qué lo están sacando? Exactamente. Y pero lo trabajé bastante, y bastante, bastante. O sea, yo me quedaba entrenamiento,
trabajando primero velocidad de pierna para poder ser rápido a la hora de recorrer el centro y luego centro. Y aún así todavía, aún así, pues agarra, empiezas a por lo menos empiezas a salir, que es bueno. Pero pues, también la MLS tiene un juego de bandas y de centro que son una... Uh-huh. Una ahora ¿con quién lo entrenaste? ¿Con cuál técnico, portero? ¿Matt Reese? No, yo sí, con Matt. Porque con Ian, que fue el que me tomó, recién llegué, aprendí mucho los traslados. Me corrigió mucho los traslados. Tuve muy buen entrenador de arquero también. Lo que pasa es que Bruce, en el 2013 cuando llegué, tenía a Ian, que me enseñó mucha postura, y luego la siguiente temporada pone a Matt. Creo que lo que buscaba mucho era también que yo mejorara mucho mi juego de piernas, que esa era mi gran debilidad. O sea, yo no era muy dócil con el juego de piernas. Te digo por qué, perdón la interrupción, porque todos conocen aquí al portero del Galaxy ahorita que tenemos, y no voy a hablar de él, pero todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? No le voy a decir por nombre, pero es una cosa que más me molestan de este portero que tenemos, el juego de pierna. Y es interesante que me digas tú de que, hey, yo cuando entré tampoco era tan bueno con mis pies. So, es algo que tú lo entrenaste. So, yo lo entrené y también fui muy inteligente. O sea, yo era un arquero que cero complicación. Y al final, yo creo que Bruce la leyó bien. O sea, él sabía que tenía un arquero que le iba a resolver en la línea y pues bueno, que no me pidiera salir como Messi, porque no lo iba a hacer y no lo iba a arriesgar. Jamás iba a poner al equipo en una situación, jamás iba a recibir un gol, porque recibí gol también, he cometido errores así, pero no iba a hacer error por tratar de... Claro, esos técnicos son así, exactamente, yeah. Esos técnicos quieren que tú le des, y tú estás asimilando goles y al final el que queda mal es uno. Entonces no, yo al final, si era un 90-10, era hacia adelante, a buscar mi centro delantero. Y bueno, y le respondía sacando pelotas en la raya y lo que quisiera. Con las manos lo que quisiera. Sí. Lo demás, bueno, vamos. Claro. Ya estaba viejo también, ya practiqué los centros, pero ya tampoco me pida, a ver, o sea, Bauer, ya trayó. Tampoco, no todo, ¿verdad? Yeah. Bueno, ahí tenemos preguntas, le pusimos un pedido a nuestra audiencia que los mande preguntas, y ahí tenemos unas, te las vamos a tirar y ahí las contestas, sí, a tu manera y como querás, ¿verdad? Angel, ¿dónde quieres contestar? Sí, pero, ok, vamos a hablar de tiempo, entonces las preguntas son dirigidas a tu tiempo con el Galaxy, ok, aquí ya sabemos de que entraste con el equipo, de que Bruce te trajo, sabemos cómo entraste al equipo, ¿cómo fue cuando entraste al equipo? Y no, cuando entraste, te dijo Bruce que tú vas a ser el primero, ¿cuándo pasó eso? ¿Cómo agarraste la confianza del equipo, ¿verdad? De los que vas a estar. Me estás hablando con un equipo que tenía a Robbie Keane, a Landon Donovan, que exigen mucho de sus jugadores. No importa si eres defensa, si eres portero, si eres el que va a estar en la banca o si vas a estar a la par. Exigen tanto. ¿Cómo agarraste esa posición? Hey, yo soy el número uno del Galaxy. Y porque recordadme, entraste... Cuando viniste con nosotros fue después del Venarano, ¿no? En agosto, entraste y hace como media temporada. ¿Cómo entraste? Porque uno de sus primeros partidos fue contra Vancouver y vamos a hablar de eso también. Sí. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Cuándo te dijo, sabes qué, ahora tú vas a ser el número uno? Mira, ¿y cómo fue todo eso? En la cena que tuvimos, en realidad Bruce lo que me dice, me hace una pregunta, me dice, Jaime, tú eres paciente. Yo le digo, bueno. Paciente, y me quedé pensando a qué se refería con paciente. O sea, en realidad yo creo que él no se visualizaba como que yo podría ser su arquero número uno tan pronto, ¿verdad? Okay. Pero él sí tenía una necesidad de arquero. O sea, él no estaba contento con lo que estaba viendo. Y el primer partido, pero pasó algo. Vino un partido contra Milán, ¿verdad? Y porque es cierto, fue los tiempos de verano cuando teníamos los IEC tournament. Ajá. Él me dice, Jaime, si llegan tus papeles, debutas. Yo creo que es ahí donde él me prueba un poco a ver cómo es que estaba hecho. Me explico. A veces los técnicos son así, buscan una reacción del jugador a ver qué feeling tiene. Y yo le dije, bueno, ok, me parece bien. Le dije, ojalá que lleguen.
Entonces él se quedó como que pensando. Bueno, llegaron y jugué el segundo tiempo. No me fue mal. No me fue mal. Me lo encuentro al día siguiente. Y me lo encuentro el día siguiente en el desayuno y me dice, Jaime, felicidades por el partido. Muy bien. Yo, gracias, mister. Ok, ahí quedó. Luego vamos a Dallas y empatamos a 3. Y le hace un gol a Coluccini dentro de la cachita, ¿verdad? Y sí, se veía muy molesto Bruce. Ahí creo que Donovan creo que hace 3 goles o 2 goles. Creo que hace 3. Bueno. De ahí en adelante... De ahí, comenzamos ganando ese partido, ¿no? No, creo que empezamos perdiendo. Perdiendo. No sé, en verdad no recuerdo. Yo sí recuerdo el gol que nos hacen dentro del área, que sé que se puso muy bravo. Luego el hotel me dice, Bruce quiere cambiar el arquero, así que trabaja fuerte esa semana. Y bueno, Bruce, pero así un poquito más adelante, trabajamos la semana, el viernes me dice, y sale, va a gustar. Bueno, tocó, pues ni modo. Vamos a lo que ganamos. Es muy importante ganar. Ganamos. Y viene el juego de Vancouver. Ese fue tu segundo partido, ¿no? Ese fue el segundo partido. Una pregunta. Antes que lleguemos a ese partido. Tú, porque yo no conozco a Coluccini, obviamente, ¿verdad? Pero es para mí, yo creo que es obvio de que él entiende que aquí viene otro portero. Lo agarraron para ser mi competencia. Sí, no sé, a mí te llevabas bien con Coluccini. ¿Cómo fue la interacción con él? Porque él mira, es profesional, entiendo eso. Él es un profesional. En verdad, no te puedo decir que teníamos las charlas largas, pero era un profesional. Yo te digo, la posición que él estaba en una posición bastante incómoda cuando te traen un arquero a competir. Me ha pasado, solamente tienes dos opciones. O redoblas o... te comes el mundo o te comes el mundo. Uh-huh. No hay más. ¿Sí? Digo, porque la otra es que no vas a jugar. Pero nunca un desplante, nunca nada. La verdad, nunca nada. Tipo, hizo un error grande, que le dijo a Bruce justamente después de Vancouver. Cuando él se vio que ya como que... Porque cuando pasa esto, tú esperas a ver cómo le va al otro arquero. Uh-huh. Si los resultados no lo acompañan, puede ser que tú regreses. Pero si el resultado lo acompaña y las acciones también, se complica la cosa. Ya se complica la cosa. Y él tomó una decisión que no es recomendable en el fútbol, que le dice a Bruce como que, o sea, a ver, cuando me necesites, yo vuelvo a jugar. Entonces, eso no es recomendable pedirle eso a un técnico, ¿me explico? Entonces, pero bueno, el comportamiento de él siempre fue bueno, ¿verdad? Siempre fue bueno, siempre todo un profesional. Luego ahí, bueno, vino Vancouver y los resultados fueron llegando, ¿verdad? Los resultados fueron llegando. Vino Vancouver como que sin nada, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Vino Vancouver a un partido nomás, me dice Superman. ¿Fue tu mejor de tu carrera? La tapada es una tapada increíble, la verdad que es una tapada increíble, que mira que yo he tenido entrenadores de arquero que han estado en cursos, que le han dado cursos y la utilizan para explicar la situación. O sea, es que la verdad el movimiento técnico que hice... La recuperación, ¿verdad? Exactamente, fue tan... El problema es que uno lo hace, uno en ese movimiento lo hace siempre, lo hace un millón de veces. El problema es que te salga, uh-huh, y que tapes el gol. Uh-huh. O sea, eso es que todo se complemente. Y quedas estirado completamente porque te jode aquí, ¿no? Cuando caes así flat. Es correcto. Pregunta, ¿no? De eso, porque nuestro amigo Nelson, que es amigo de aquí del pod, preguntó, cuando Kutamena le pega el balón, ¿verdad? Le pega el palo. Tú te tiraste para cubrir el palo. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese instante, en ese momento? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te pasa? Yo me tiro a tapar, en realidad. En realidad yo me tiro a tapar la primera. Hasta ahí es lo único que te puedo decir, porque lo demás es mera reacción. O sea, es imposible que yo te diga, y que me tiré, me le di la vuelta y yo vi que el tipo estaba ahí. No, o sea, yo quería taparla del palo, ¿verdad? Quería sacarla. Porque, ¿qué pasa? Cuando van muy justas, o sea,
lo que tú quieres es tocarla para que salga del córner, porque cuando pega en el palo puede pasar eso, hay un rebote. Y lo otro es mera reacción. O sea, yo cuando caigo, que caigo como un metro fuera del arco, veo que la bola tapa el medio y voy por ella. Voy por ella. Yo creo que él, no sé si se... Él le pega. O sea, le pega como botando. Pero igual ya estaba un metro fuera del arco. Exacto, ¿no? Es del chon completamente. Puede ser como porque exactamente, porque yo fui con todo por la primera. O sea, yo no me guardé nada en la primera. O sea, yo era... La primera era la mía. Y también otra cosa positiva, ya tema de arquero, es que eso se trabaja en gimnasio. Por lo general, esos tiros cuando tú pones la mano son los que te pegan y te entran. Uh-huh. ¿Me explico? Porque no estás tenso, no estás fuerte, no estás, ¿me entiendes? El corto. Entonces, todo tiene que ser perfecto para hacer eso. No, me recuerdo, yo estábamos en una barra viendo el partido, tomando sí, todos estábamos juntos, ajá. Y cuando miro eso, olvídate, ni sabía cómo reaccionar, porque es una tajada loca, es no se mira, o sea, se mira el cuando se estira, pero nunca llegan, nunca se llega a esas. Esas son las que te toman. ¿Qué gol? ¿Cuál otro partido es gol? Cuando yo miro que la tajas, olvídate, me vuelvo loco porque. ¿Cómo? ¿No? Y olvídate. Y ahí ¿sabes qué? Ahí es el mito de San. Que aquí Rudy ni le da justicia a la reacción de nosotros. Ya, ¿cómo fue? Porque somos la afición más apasionada. Imagínate, pues nosotros es como cantar un gol. Lo que hiciste ese día. Y de ahí sale el mito de San Penedo. San Penedo. De ahí sale el mito de San Penedo. Porque es una tajada. La reacción de la gente de atrás, me encanta la reacción. No, sí, imagino, mundo, estaba cantando, hasta un policía estaba que gol y no, olvídate. Pero Bruta, ayúdame con algo, porque siempre he visto la repetición varias veces y ningún ángulo enseña cuando la sacas o le metes el brazo. ¿Le vuelves a pegar al otro palo? Porque para mí parece que le vuelves a pegar al otro palo se desvía. Directamente se va para afuera. Okay. Sí, porque fuera, parece que como que se desvía un poquito, pero por los ángulos no se ve bien. Sí, no. Ella sale totalmente. Aparte de que tenía la mano bien rígida, que fue favorable, hizo una corrida fuerte también. Sí. O sea, y el lance fue fuertísimo. O sea, yo me golpeé durísimo ahí, en esa sintética, en todo el leído, donde se voltean los arqueros, en toda la cadera. Pero fue por el envión, ¿no? Era la única, pero bueno, también tiene una enseñanza, nunca desistir, ¿no? Eso era, por eso, y tú sabes que eso le gustaba a Bruce, que yo me tiraba para todo, hasta los tiros que iban para afuera yo me tiraba, le gustaba, le gustaba eso. Había Jaime, que una... Para afuera, como 3 meses yo me tiraba ahí. Yeah, no, así... Una pregunta, Jaime, ¿qué te dicen los compañeros después del partido? ¿Qué te dice el técnico después del partido? El técnico, Bruce era callado. Con Bruce yo tengo algo bien especial en el 2014, bien especial. Pero él era bien callado, me felicitó, good job, me dice. Los compañeros me felicitan, Lando me felicita, cuando te felicita Lando, que es un jugador que te ha hecho sufrir tanto en selecciones. Sí, sí. Digo, bueno. Yo te dice, bueno. Es cierto, ¿verdad? Porque sí, varias veces voy así contra él, ¿no? Venía de perder una final con él, ¿me entiendes? Te hace sentir bien, ¿no? Robiquín, un capitanazo también. Con Landon, son increíbles esos jugadores. Y te digo, es una memoria que ni terminas de decir el partido de Jaime Pineda contra Vancouver, cuando ya aquellos están gozando y recordándose dónde estaban cuando vieron su jugada, porque a todos se los quedó marcada permanentemente en la cabeza de esa tajada, porque esa tajada fue increíble. Es una memoria de tajadas que he visto yo de un arquero de mi Galaxy. Es una tajada increíble. Eso. Por siempre vamos a hablar de vos por esa plata. Qué bueno, hombre, que quede ahí. Bueno. Y bueno, y de ahí las cosas salieron bien. Los resultados llegaron. El equipo clasificó a playoff. Nos agarró un Salt Lake que es difícil jugar allá. Bien para que sepas. Frank Massel, que está aquí, que te preguntó el tiempo, el que siempre está callado, y yo estuvimos ahí en ese partido. En ese frío fuimos a ese partido entre semana contra Real Salt Lake, el partido que nos eliminaron. Pregúntale a Jorge. Jorge se recuerda del jugador que te echó el gol ahí, porque se nos quedan esas cosas. ¿Cómo se llama? Velázquez, ese. Velázquez. ¿Cómo me cae mal solo por lo que hizo? Y nos cae.
Esa llave en Los Ángeles, nosotros teníamos que sentenciar ese equipo más. Sí. Nosotros no solamente ganamos un 1-0 con un golazo de Franklin, pero no teníamos que llevar un 2-0 mínimo, porque yo no había jugado en Salt Lake nunca, y en verdad que es complicado. Complicado, sí. Complicado. Ellos, oh, ¿ese fue tu primer partido en Salt Lake? Sí, fue una altura, mira, frío, ese día estaba haciendo frío, rara, altura, sí. También tenían buenos cobradores, tenían a este Morales al 10, creo, buena pierna. Y jugaban. Hablamos de eso varias veces en este parque, sí, de que para mí, para Massa, ha sido el partido más frío y para mí el partido peor de mi vida. Por varias cosas. Bueno, ese partido está bueno, frío, para frío también el de Seattle 2014, madre. Ah, estuve ahí, pero como estaba todo caliente y ganamos y ya. Y no, mira, con Seattle de Salt Lake, es un viaje que hemos hecho aquí los cuatro y con toda la hinchada varias veces. Y es muy raro que venimos de ese viaje contentos, porque siempre algo en Salt Lake es difícil. Sí, se las hace difícil. Es complicado. Ese, mira, yo, de lo más complicado de los sitios, yo, Colorado, pero es que Colorado no tenía un equipo tan fuerte. Jaime, te perdimos ahí un poquito. Colorado, ¿puedes repetir eso? ¿Me repetías eso? Sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. Que de los escenarios complicados para jugar, yo pondría Salt Lake y Colorado, pero Colorado no tenía un equipo fuerte como tal. Entonces tú ahí, pero simplemente por el tema altura, te complicaba en ello. A diferencia de Salt Lake, que tenía un buen equipo, que sabía jugar con sus piezas y encima tenía ese escenario que era interesante. Yeah. Interesante. Okay. Well, hablemos de entonces de lo bueno, ¿verdad? Lo que fue el 2014. Entramos al 2014 y ya, obviamente ya el año comenzás de arquero titular desde que comienza la temporada. Sí, comienzo de titular. Sí, comienzo de titular. Jugamos contra Tijuana, que le ganamos 1-0 en casa. Sí, que también ahí, bueno, casi nos lo llevamos ahí en Tijuana. Sí, ahí estuvimos también para ese partido, ¿eh? Casi. ¿Sabes que nosotros, bueno, nosotros también otra llave que pudimos haber hecho un poquito más? Nosotros jugábamos en ese campo de Los Ángeles, ese equipo, en el que había utilizado los espacios muy bien. Sí. Muy bien. Ese equipo de Roy, en Lando, Sarde, en verdad sabían jugar muy bien en el Stop Hub. Bueno, empiezo en 2014, un buen año. Muy buen año. Yo casualmente hace poco. Un buen año, viendo, campeón. ¿Qué haces, campeón? Pero sabes que yo soy mucho de números y estaba viendo los números y fueron muy positivos. La verdad, fueron muy positivos. Y bueno, es verdad que era campeón, fue para mí un sueño. Hablemos de la final un poquito porque cayeron unas preguntas sobre la final. Te voy a decir por qué fue un sueño. Porque primero de todo, llegar al MLS lo era. Y llegar al Galaxy, todavía más. ¿Me explico? O sea, ¿y ahora? Tú entras a la MLS, pero nunca piensas que vas a entrar a una de las mejores franquicias. Sí. La mejor franquicia. La mejor franquicia. Y cuando entras, encima tienes la posibilidad de ir a la final. Imagínate. Pregunta, en el 2013 cuando te trajo Bruce, te dijo, hey, ¿vienes al Galaxy para quedar campeón o para jugar, no, para no quedar campeón, pero para pelear, para final? ¿Te dijo eso alguna vez o tú lo sabías? A ver, porque que tú llegas al Galaxy, estás obligado con lo que tienes al lado. O sea, tú no tienes más remedio que... Obligado. Exactamente, no hay más. O sea, tú llegas al Galaxy, llegas a semejante franquicia. Tú no puedes llegar con un perfil... No, que vamos a ver qué podemos hacer. O sea, no tiene que ver con el perfil de que vamos a ganar. Y es un equipo que está hecho para eso. O sea, el equipo, ponte, el Galaxy lo hacen para eso. Sí. O sea, el Galaxy lo hacen para ganar. Y estaba hablando de una época... Que invierta en la manera que invierta. Estaba hablando también de una época donde veníamos de ganar dos títulos casi seguidos, ¿verdad? Veníamos, claro. Veníamos en un nivel... O el equipo venía con un nivel de otro mundo. En esa liga los teníamos como queríamos. O sea, entradas... con esa mentalidad, me imagino. Es así. Bueno. No se me hizo difícil, de verdad. No se me hizo difícil que el entorno solo te empapa. Y además, también te digo algo: el municipal me enseñó a ganar.
Yo en el Municipal ganaba y era un equipo. Son diferentes ligas, pero ganamos. Y donde íbamos, siempre que íbamos a un pueblo era a ganar y a ganar y a ganar. Equipo grande también. Exactamente, y eso se permite. Por eso que yo le decía, y eso en mi selección yo lo dije varias veces, o sea, no nos acostumbremos a perder. Uno se acostumbra a ganar y se acostumbra a perder. Uh-huh. Y es grave cuando te acostumbras a perder. O sea, por eso siempre acostúmbrate a ganar. Entonces, por eso no se me hizo difícil. Llegué al Galaxy y yo sabía cuál era la mentalidad del equipo. Claro. Te tengo una pregunta personal que quiero saber. Hablando de país, jugando para Panamá, ¿fue más difícil jugar en el Cuscatlán, verdad, que jugar en el Mateo Flores? Ah, ya comienza. La verdad es que siempre tiene que llegar a lo mismo. Esa cosa chiquita. El Cuscatlán era difícil porque en verdad ustedes dejaban la grama muy alta y eso comía todas las piernas. Así son los salvadoreños. La grama era se perdía el pie, ¿verdad? Así son ellos, no son como los Chepini, que son honestos. Pero hablando otra vez aquí del Galaxy, hablando de esa final, ¿verdad? Contra New England. Todos sabemos lo que pasó, lo que fue el 2014, todos sabemos que cómo llegaron a la final. Obviamente hablaste un poquito del partido contra Seattle, nosotros estuvimos ahí. Por eso te pregunté de los anteojos, de los... ¿Cómo dijiste? Sí. ¿No? Anteojos, los... Fue ese partido, porque Juninho, nosotros estamos ahí arriba, que nos tenía un poquito más arriba, Juninho ahí con los, la hace como que tiene binoculars . Pero hablando de la final, comenzamos el partido, vamos ganando, ellos echan el gol, para empatar. Antes de la final, hay que hablar un poquito de Seattle, tenía un equipazo, tenía ese Martin, para mí Martin es el delantero más difícil que he podido enfrentar. ¿En serio? ¿Para Femi Martins? Mira, es que es imposible, porque... Yo pensaba que yo le hacía relajo con ella, pues le decía, bueno, entonces, ¿qué pierna le marcamos? Si la izquierda o la derecha, porque el tipo le pega igual con las dos. Sí. O sea, no sabe ni por dónde va. Ah, sí, es cierto. Y se movía, era. Se mueve bien y va. Bueno, Erenker, ese tipo te encaraba, y tú date cuenta, cuando nos encaraba a nosotros tirábamos para atrás nada más. Es lo único que podíamos hacer, tirar para atrás, y a ver qué hacíamos. Sí. Entonces era muy complicado. Pero bueno, fue una serie difícil, la pasamos. Bueno, no, obvio, íbamos perdiendo 2-0 y si no fue por Juninho con ese golazo, quedamos afuera. Pero los 45 minutos más sufridos en toda mi historia del Galaxy. Increíble esos 45 minutos. Estábamos knockout. ¿Sí? El Galaxy estábamos knockout como equipo. Y nos veíamos en la cara y estábamos hacia. Que no veíamos. Y el Seattle dando y tirando para adelante. Pero... segundo tiempo, entramos y mira los dos tiempos y te vas a dar cuenta. Y empezó el equipo porque teníamos mucha calidad. Sí. Y hasta que, bueno, y cayó el cebolazo de Juninho. Vámonos, papá. No, sí. Bueno, New England. Uh-huh. Sabemos lo que pasó, obviamente. El comienzo del partido. Pregunta antes de New England. Yo siempre me recuerdo esa celebración cuando le ganaron a Seattle, porque no fue celebración. Y si recuerdas, Robbie King tocó la campeonata y todos se fueron rápido. ¿Es algo que hablaron? ¿Es algo que hicieron en ese momento? ¿No querían disfrutar? ¿O cómo fue eso? Lo que pasa es que también queríamos. Hacía mucho frío. Igual Robbie King. Los líderes eran claros, Robbie King y Landon, me explico, uno y eran líderes muy marcados, eran líderes muy positivos. No se había hablado nada más, si él hacía eso, nosotros acatábamos, ¿no? Eso tenía que tener un porqué, y al final sí lo tenía. Habíamos hecho un gran esfuerzo, teníamos una final por delante, hacía mucho frío, y era un mensaje claro, o sea, celebramos, ganamos algo, ganamos la conferencia, más... Es interesante, ¿no? ¿Verdad? Porque qué son grande. Cosas que no se ven en la televisión, porque como nosotros, yo estaba ahí con unos 50 más aficionados, la mayoría nosotros de ACB, de la Vegada, estábamos ahí en lo frío con ustedes, y esto yo creo que no se ve en la televisión, pero ustedes se quedaron ahí afuera como unos 10, 15 minutos más celebrando lo que fue en la esquina, eso, no sé si fue en norte, o no sé, del lado, de la esquina donde estábamos nosotros, ahí se quedaron ustedes unos 10 minutos todavía celebrando con nosotros. Sí. Y eso no se ve. No. Pero lo que sí se vio, ayuda a la hinchada
a saber que se viene la final, ¿verdad? Porque se mira pues lo que es importante, sí, obvio, sí. O sea, ahí para la final, no para el campeonato del oeste. Ganamos la conferencia, pero hay trabajo que hacer. Y eso los motiva a nosotros. Los motiva a... Bueno, hoy sí, hay que llegar a New England. Hay que llegar a la final. Mira, soñada, la verdad que la final, para mí, un sueño. Encima, Landon nos había dicho, ¿cuándo nos lo dijo Landon? Pregunta, ¿cómo te preparas? Para la final. ¿Tú de arquero? Sí. Bueno, ya te diré. Landon nos había contado para Seattle que se retiraba. Yo no recuerdo en qué momento nos dijo que se retiraba. Creo que fue antes de Seattle. Y yo dije, hay un compromiso. Me recordé lo del PIN. O sea, hay un compromiso. Ajá. Sería la leyenda de Estados Unidos. Ese tipo no se puede ir sin el campeonato. Por favor, Jaime Penedo. Yo soy muy así, me explico. Yo me pongo estas cosas, que yo no sé si es... Tenemos un equipo nosotros los jueves, si nos querés venir a ayudar. Yo me retiro después de esta temporada. Voy a echar la chamoquita por allá. Y bueno, eso era un compromiso. Era un compromiso con Londres, un compromiso con... Ustedes, no sé si se dan cuenta, pero ustedes me apoyaron mucho desde el principio. Y por eso que yo a ustedes también voy con todo. ¿Me explico? Y lo he dicho, que llevo los colores y los voy a llevar por siempre. Porque me dieron mucho cariño desde que llegué. Y eso para mí significó mucho porque era el apoyo que necesitaba. O sea, de ese encuentro. O sea, yo venía, era un arquero que sí había jugado con mi selección, venía del medio centroamericano, me conocía, pero iba a una institución, y ustedes saben, grande. Y la verdad que el apoyo desde adentro es el hasta cuando te lo gane, ¿me explico? Pero en cambio ustedes, ahí cuando yo iba, me hablaban en español, vamos Penedo, ese es mi arquero, ya son cosas que me hacen Jaime, fuerte. Penedo, ese es mi portero. Ah, ese. Ya son las cosas que te hacen fuerte, aunque usted no crea, son cosas que te llegan. Y por mi manera de ser, agarrar una responsabilidad con ustedes también. ¿Sabes algo interesante? Un amigo de nosotros, Manny, quería, porque sabe que eres de Panamá y el general es de... No creo que Manny Rosales. ¿El corte de palo o no? No, ese Manny. Él ya tenía una canción que quería para ti, que era... No recuerdo cuál era, cuál canción el general, pero tenía él ya algo en mente, una canción del general, porque el general es de Panamá, igual que vos, ¿verdad? Ajá. Pero cuando pasó, yo creo, y no, esto no sé, pero yo lo recuerdo así, si estoy mal, perdona al que escuche esto, pero yo recuerdo de que en el partido contra Vancouver, cuando hiciste esa tajada, alguien en el bar donde estábamos nosotros viendo el partido, en la barra comenzó. Viendo el partido, alguien comenzó con el Jaime Penedo, ese es mi portero, y así se quedó. Sí, ahí quedó, así lo recuerdo yo. Yo no sé si ahí comenzó, pero así lo recuerdo yo. Y así quedó. Yo por ser muy prudente, yo pocas veces, a ver, yo no era muy expresivo en el campo, no era mi estilo, me explico. Más si era muy, yo tenía ciertos gestos que no sé si a ustedes les llegaban, que era mi agradecimiento. Por ejemplo, cuando usted hablaba, yo le hacía con el dedo así, pero mirando al sí, arco. Sí, así. Sí, pues no soy del tipo de arquero, a ver, como estos técnicos suramericanos que tal vez son más. Sí, que se voltea. Cuidado con lo que dices del cholo, porque más ahí por ahí dice que. Pancho se muere por el cholo. Cálmate. Pero son diferentes tipos de personalidades. Una persona diferente, sí. Pero ahora que los tengo de frente, eso me llegaba mucho. Y la verdad es que te motiva. O sea, te motiva y te crea una responsabilidad. Se los agradezco. Por eso es que le digo que yo les tengo mucho cariño y los quiero muchísimo. Y al equipo, a ustedes, a la afición y a los colores. Eso, por siempre. Eso, y encima queda campeón. Y siempre que quedas campeón en una institución, todavía se marca más, como que se tatúa. Bueno, volvamos a la final. Por favor, déjame que eso. Llegamos a la final. Llegamos a la final soñada. O sea, yo me decía, bueno, Jaime, MLS, ¿cuándo pensaste jugar acá? Ahora una final con el Galaxy. O sea, era increíble. ¿Cómo me preparo? Mentalmente me preparé. Mucha gente no lo sabe, pero yo estuve... La final creo que entre Seattle y la final pudieron haber 10 días. Uh-huh. Bueno, todos los días yo iba al Stop Hop después de entrenar, al estadio grande, y me sentaba 10 minutos.
visualizando. Javier me gana esta final. Javier me gana la final, solamente. Estaba yo vacío. Pregunta, ¿te la miraba ganada en tiempo regular o en penales? No, ganando, ganando. Yo era muy, o sea, me quería poner en mi cabeza imágenes muy, muy marcadas que me hicieran haber ganado. Me veía levantando la copa, me veía la gente celebrando, me veía haciendo una buena tapada y me la repetía. Era sencilla porque visualizaba la copa en el medio, la afición llena y yo un arco tapando. Durante todos los días hice eso. Y luego, bueno, entrenando fuerte. Yo era muy detallista en mis entrenos, muy detallista. Y eso me ayudó mucho en el Galaxy porque ahí sí la organización tenía de todo. O sea, yo tenía, a ver, tenía preparadores físicos, tenía fisioterapeutas. Yo les decía, a ver, pero tontería. Yo trabajaba con unas pelotitas así porque yo decía que yo podía mejorar la visión, la, o sea, cosas que se me ocurrían. Y la gente, y ellos me ayudaban a trabajar eso. O sea, me explico. O sea, sí. Lo que querías, ahí tenías. Yo decía, yo quiero mejorar la visión. Y salía el físico, el del gimnasio. Bueno, vamos a trabajar con esta pelotita contra la pared. Y yo, bueno, venga, vamos. Y así me fui. Bueno, trabajé mucho. Si regresa. Uy, te perdimos en perdimos. Ya, tenías una temporada en sí. Que bueno, me preparé mental y físicamente, ¿verdad? ¿Ya? Llegar bien, descansar listo. Bien, comer bien, ya tenía la temporada hecha, o sea, no iba a buscar potencia ni nada porque ya estaba hecho. Un cafecito en la mañana para prepararte. Cafecito. De Guatemala. Me veía el anillo. El anillo lo veía ilusionado. No sabía cómo iba a ser el anillo, pero me veía con un anillo puesto. Bueno, a la final. Y empezó el partido. Nosotros en el estadio, en Stop Hop, éramos un equipo bueno. La verdad, qué bueno. O sea, nosotros perder un partido ahí. Era... los buenos tiempos, ¿verdad? van a volver. El tema es que ahí va a volver. Van a volver. Tengo esa confianza. Hay buenos jugadores. Nosotros perdimos un partido, era como lo dijeron antes, era atacábamos, teníamos 80 tiros, no la metíamos, llegaba uno y nos los clavaban. 0-1, perdimos. Pero nadie llegaba. Exactamente. Así perdíamos nuestros partidos. Sí. Pero bueno, eran pocos. Entonces teníamos cierta confianza de que podían salir las cosas bien. Pero no estábamos relajados porque ellos tenían a Jones, que tenían varios jugadores que eran buenos. Empezamos jugando, ellos sacaron una en la línea en el minuto 1. Yo dije, bueno, ¿por qué no entró? Sí, la de Robbie Rogers, ¿verdad? Para comenzar el partido, es cierto. A mí me pone nervioso porque cuando no la mete, yo digo, chus, ahora viene esta gente, ¿qué pasa? Yo, bueno, tengo que ser agresivo en la caja. Yo dije esto, tengo que ser agresivo en la caja. A mí me gustaba ser muy agresivo en la caja. Cuando yo agresivo en la caja era estar ahí cortando bola, o sea, porque eso le da cierta tranquilidad a tu línea. Yeah. O sea, eso es lo que le da tranquilidad a tu línea. Entonces yo, bueno, este juego lo voy a hacer agresivo en la caja, agresivo por arriba, y ojalá, bueno, si viene algo, tengo que tapar. Y bueno, pasó, metimos gol, Sarri metió gol, 1-0, bueno, vámonos. Viene el gol de ellos, 1-1. Fue un gol que me dolió porque puta, la toco y la bola se mete allá. Sí, yo no fui, mierda, como no pega en el palo, sale. Después yo tiene una bola que pega en el palo. Eso. Y yo, eso que te queda preguntar ahí. Ahí quedó una pausa ahí. ¿Qué pensó? Sí. ¿Pensó que iba para arriba ese balón? Porque usted no reaccionó, solo se quedó mirando. Ya, lo que pasa es que el tipo mete un centro. O sea, estamos así, el tipo mete un centro y le sale un churro con efecto todo mal. La bola no fue ni cerca mío. Y yo dije, ¿esto qué es? Y yo voy viendo la bola y yo trato, pero cero reacción porque, o sea, no fue ni un tiro nada. Ahí está mi hijo hablando. Matías, vaya para allá, por favor. Matías, por favor. Tráele. No hay problema. Son fanáticos de Los Ángeles. Saludos a tu equipo. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Hola, Mateo. Hola, Mateo. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Hola, mamá. Qué lindo. Qué lindo.
Y el chao. El centro que se lo metió. ¡Ay! ¡Apiame! Está hablando del mundial. Él dice que el centro es de Bruini. No está hablando del mundial, Matías. Sí, del mundial. Y eso te iba a despertar al rato. Pero como ya lo. Mejor ya ni hablamos de eso entonces. No, no hay problema. Let's be run through this. Esta cuarentena nos está yendo de las manos. Todos tenemos nenes aquí. Yo tengo dos, tengo uno de 8, uno de 4. Jorge tiene dos, uno de. No, dos nenas. Mesa, una de meses y la nena, ¿cómo? ¿Cuántas nenas tiene? Cuatro y una de 4. Masa también tiene. Masa también tiene. Dos pequeños. La mía cumplió 16 ayer. Aquí te entendemos, por eso no te preocupes. Pero bueno, hay que hablar de eso. Bueno, le sale este churro en el minuto, creo que 88. Sí, yeah. Yo dije, y yo veía que la bola se iba metiendo, y yo, bueno, no, yo dije, no podemos perder así. Yo no puedo perder una final así, con esta. Y la bola pega en el palo y sale, yo, bueno, señores. Y ahí así, no perdimos. En mi mente dije, no perdimos. Ya, ahí quedó el campeón. Ya sabías que ibas a quedar campeón. Sí, yo dije, no perdimos. Y en el Galaxy que tenía algo tuyo. En el Galaxy, tú tienes que saber que, y en el Stockholm, el equipo contrario va a tener una, por lo general. Una tiene. Esa es la que tienes que tapar. Y eso es lo que yo le decía a Matt, y Matt me decía, esa es la que tenemos que tapar. Porque una van a tener los equipos contrarios. Una complicada. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Porque siempre el arquero tiene tiros de técnica, que son, para mí son todos complicados, porque los tiros más sencillos son los que más se complican. Tema de limpiar la caja, pero un tiro van a tener. Y ese llegó en el tiempo de reposición, que un zurdo que no sé, que acaba de entrar, le pega cruzada y la tapa abajo. Y bueno, bendito sea mi Dios que se tuvo la mano. Y bueno, y yo dije, lo ganamos. Cuando yo vi poste y esa tapada, dije, lo ganamos. Y luego vino pase de Sarva. Sí. Y bueno. Y espérate. Pregunta, porque entran a tiempo extra, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes, amiguito? Tú dijiste algo, yo sé que el inglés estás más o menos ahí, pero ¿les dijiste tú algo a tu equipo en la charla antes de comenzar el overtime, ¿verdad? ¿Tú les dijiste algo o quién habló y qué dijeron? No, por lo general hablaba Bruce y Robbie King y Lando. Estas eran las tres voces de mando. Pedía mucha concentración, mucho focus, estar muy concentrado. Atrás estábamos bastante claros de lo que teníamos que hacer. También tienes que saber que tú eras el equipo que estabas proponiendo, ¿verdad? Y ibas a estar un poco más cansado, ya las piernas iban a estar cansadas, entonces había que tener cuidado con eso. Pero más que todo se pedía mucha concentración. Bruce, Lando, Robbie King pedían mucha concentración, atrás mucha concentración, muchísima. Y entramos al tiempo extra, sí. Entramos con esa mentalidad, concentrado atrás, tratar de no asumir riesgos, cero riesgos, y entrar. Yo entré con la mentalidad como la que te dije, o sea, ellos, yo sabía que una iban a tener y había que tener una mano ahí, había que tapar. Eso es lo que debe hacer. Estuvieron ahí en el tiempo extra, en el primer tiempo, tuvieron una pelota interesante, un delantero zurdo, que luego en el segundo tiempo extra ya Sarvas y Robbie King, genial. Sarvas metió una bola y Robbie King también, la definición, cuando lo vi definir. Cuando vi esa bola de Sarvas, él vi que Robbie King le hizo esa diagonal, yo dije, bueno, ahí está. La celebración de ese estadio. Nunca se me va a olvidar eso. Y esa dupla. Pregunta. Bueno, dale. Oh, ¿sabías de que los tres de los cinco campeonatos que tenemos son contra New England Revolution? Uh-huh. Y los tres partidos fueron en tiempo extra? No sabía. Hay historia contra Revolution porque los primeros dos campeonatos fueron contra ellos y los dos fueron en tiempo extra, uh-huh, ganados por el primero por el Pescadito, el segundo por el Pando Ramírez, dos guatemaltecos, como aquí los chapinas les gusta decir eso. ¿Y tú sabes que alguien me dijo a mí justamente antes de no la final, me dijo como a la mitad del 2014, me dijo un señor, Jaime, tú sabes que
siempre que viene un fichaje municipal salimos campeón. Y yo me quedé, es que ahí está, ojalá se te cumpla. Y mira, y se dio. Ahí está, ¿eh? Equipo grande, equipo grande, equipo grande, equipo grande. ¿Qué va a hacer? Hermanito, se presta. Yo te decía algo, pero mira, lo interesante es que, y eso es lo interesante del fútbol de MLS, que fue un partido en donde nosotros teníamos un equipo bueno y que en Stop Hop éramos buenos. O sea, más allá de tener un equipo bueno, nosotros en Stop Hop éramos buenos. La verdad que éramos un equipo interesante para jugar fútbol. Pero la verdad, los equipos venían, sabían que iban a perder. Exactamente. O sea, ellos, los equipos venían y si, a Sanley le pasó. A Sanley nosotros... Yo iba con una consigna en Sanley, porque yo había quedado eliminado en 2013. Yo dije, yo al Sanley en 2014 tengo que sacar el cero. Se sacó el cero y yo no estaba cero preocupado para el segundo partido. 5-0. Chao. Yep. Bien. Es así. Eso, contra Seattle, que para mí era un rival muy difícil, que yo siento que en verdad era, si ese equipo tenía otra conferencia, era la final contra ellos. Era, me hubiera gustado un resultado más abultado en el Stop Hop, pero bueno, era sacarle el cero, que no una anotara. Uh-huh. Porque, sí. Yo que nosotros, porque ahí valía el gol de visitante. De visitante, sí. Era sacar el cero también. Y bueno, se ganó 1-0. Partido de allá, 2-1. Y bueno, yo se amarra complicada, porque y ahora que me lo dices, tengo toda la razón. O sea, mira, tres sí. Finales y tres overtime. Sí, no. O sea, te das cuenta, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, lindo. Te vamos a hacer unas. Bueno, ya. Yeah. No, te iba a decir, para no tenerte aquí mucho tiempo también, hay algunas cosas que también tenemos que te íbamos a preguntar y, you know, perdón para la gente que preguntó algunas cosas, pero vamos a pasar algunas cosas y te vamos a preguntar, ¿te podemos ser transparente aquí? ¿Transparente? Porque hay una pregunta que la gente quiere saber. Oye, creo que lo perdimos. No sé. Jaime. No. Jaime, ¿todavía te encuentras? Espérate. Me mandó un mensaje ahorita. ¡Oh! Ahí está. Cambiamos. No, es que pensábamos que ya te estabas yendo por la pregunta que te íbamos a preguntar después. Yeah. Vale. Bueno, pregunta, y por ser, ¿podemos ser transparentes y te podemos preguntar algo? Bueno, a ver, pero bueno, la final, bueno, gol de Robbie King. Sí. Está bien increíble. Y mira, final, me empujaron. Ese, no sé qué pasó con ese jugador. Me empujó al final del partido. Me recuerdo. Y después Jermaine Jones te levantó. Oh, ¿sabes qué? Una pregunta. En la foto, ¿a dónde estás? Porque en la foto de campeón, cuando levantan la copa, no te veo. No sé, nunca te ves. Y he visto varias Leo, fotos. Busca Leo y búscame atrás de Leo. ¿Tú puedes creer que Leo me tapó? Ese Leo. ¿Dónde está Leonardo? Busca Leo. Y no vas te a ver. Escucha, busca Leo. Ahorita mismo lo pongo. Vas a ver. Mira, si buscas a Leo, vas a ver que estoy levantando a Matías, que está con el mismo uniforme que yo, un uniforme celeste. Oh, azul, ¿verdad? Azul, sí. Ese, sí, te veo la mano nomás, se te ve la mano, porque se te ve que estás... Ajá. Yo soy el que estoy atrás. Leonardo, con razón. Y te iba a preguntar porque nunca te he visto en las fotos. Ay, qué mala onda. Qué mala onda. Esa es una de las cosas que cambiaría. Ahí te miro. Yo les dije que volvería atrás y ganaría otros partidos. Y en esa celebración me pongo adelante. Es una cosa que alguien había preguntado. Si algo pudiera haber cambiado en tu carrera, ya sabemos qué es. Hubieras estado en el frente de la foto. Pero okay. Sabes que adelante. Al lado del ando me pongo. Sí, porque se ve la camisa azul del bebé, del nene. Ese es Matías. Ajá, se ve Matías, sí. Ahí se ve, pero solo se te ve tu brazo, tu mano nomás. Y tu muñeca que le tienes rapeada ahí con tape. Nunca te lo voy a perdonar, Leo. Ya escuchaste, Rudy. Ya lo hiciste, Ana. Una pregunta. Al fin de la temporada, cuando quedaron campeón, ¿te sentías el mejor portero de la liga? ¿O ya antes en el torneo te sentías que eras el mejor en la liga? No, mira, los números eran buenos. Yo, en verdad, el jugar en la MLS me enseñó mucho a seguir mi rendimiento por medio de números. Uh-huh. Ellos estudiaban mucho lo que es el tema de números. Uh-huh. Y eso. Oh, man.
porque es como la manera de ver tu rendimiento real. Eran buenos los números, más nunca me sentí como el mejor. La verdad que disfrutaba. La verdad que en ese momento disfrutaba de estar en Los Ángeles, disfrutaba del Galaxy como tal, disfrutaba de todo, de la institución, de los entrenamientos, de los partidos, de la afición, de todo. Estaba muy contento. Okay. La verdad que sí. Jaime, mira, ha sido un placer conocer un poco más de vos, de tu tiempo con el Galaxy, pero ahora te queremos hacer una pregunta que para nosotros todavía quedan muchas cosas que no conocemos, hay dudas. Te la vamos a hacer la pregunta y vos la contestás como te estás tranquilo primero, contestarla, ¿va? Sí, y primero estás aquí entre familia, aquí todos te queremos y es obvio de que para algunos otros, hoy, solo por quedar campeón con ese equipo eres leyenda. Aquí no, aquí puedes ser honesto, no importa, aquí nadie te, aquí solo, porque hay gente que preguntó y hay gente que no sabe la verdad qué pasó. ¿Qué pasó cuando te fuiste del Galaxy entonces? Porque hay varios rumores, a mí uno... Oye, la pregunta no quiere venir, ¿qué pasa? No, ahí está, ya, no, ¿por qué te fuiste del Galaxy al fin? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque hay rumores que dicen de que tú no estabas contento de que le daban a Gio más dinero, o que traía Gio por esta razón, o no saben, like, hay varios rumores, pero nadie en sí sabe lo que pasó, porque se fue Jaime Penedo cuando estaba todavía con un equipo que podía volver a quedar campeón por unos 2-3 años más. A mí, el puesto era tuyo, todos lo sabían. So, cuando te fuiste, para varios de nosotros fue, wait, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y obviamente el Galaxy va a decir lo que ellos van a decir, pero nunca se dice todo, ¿verdad? So, ¿qué fue lo que pasó? En sí, ¿por qué te fuiste del Galaxy? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Estamos ahí. ¿Qué pasó con la pregunta? ¿No quiere venir esa pregunta? Oh, ¿no lo escuchaste? ¿No lo escuchaste? O se me hace. No. No, se está haciendo. Se me está corriendo. ¿Me escuchas ahorita? Let's get to the point. The thing's freezing up. ¿Me escuchas? Ahora sí, dígame, la que no la escuché. Ok, la pregunta, ¿por qué te fuiste del Galaxy? ¿Por qué te fuiste del Galaxy? Porque hay varias gente que dice que fue por Gio, otros dicen que fue por otra razón. ¿Por qué fue? 2015. Tenemos que situarnos en el 2015, mitad de temporada. Las cosas iban bien, ¿verdad? Las cosas iban bien. El equipo creo que iba de tercero y Copa Oro habíamos jugado. Veníamos de caer en semifinales contra México. Pero ese el equipo partido, andaba bien. Sí, ese partido que hubo mucha controversia, ¿verdad? Pero el equipo andaba bien, el equipo caminaba bien. Pero antes de Copa Oro, Angie me dice, ya tenía Matías, ¿verdad? Matías que nació en Los Ángeles, y Angie me dice, Jaime, estoy embarazada. Yo le dije, bueno, está embarazada, perfecto. Y me fui a Copa Oro. Yo siempre llegué al Galaxy con contrato no garantizado. O sea, yo todos los diciembre ahí me renovaban el contrato. Eso era algo que a mí no me cuadraba. El primer año me cuadró, porque bueno, no me conoce, no pasa nada, ¿verdad? Pero también hubo fallo mío, porque negocié mal porque yo no debí negociar. O sea, yo negocié a mi representante, que en ese momento no sé dónde, nunca negoció, ¿verdad? Y nunca negocié años garantizados, ¿verdad? Y cuando llego, regreso de la Copa Oro 2015, yo me siento con Bruce y la gente pensó que era por dinero, pero yo nunca le pedí dinero a Bruce porque no era ese el problema. Yo le dije, Bruce, necesito que me garantices, ya yo tengo 34 años y necesito que me garantices por lo menos que después de diciembre voy a seguir. Y ese fue el tema. Él me decía... Solo aunque sea un año más. ¿Vos querías el contrato del equipo? Yo tenía 2013, me lo renovaron en 2014. Sí. El diciembre de 2015, ellos veían si me renovaban en 2016. Yo quería ese año y 2016. ¿Me explico? Sí, no. Sí, o sea, el 15 y 16, sí. Yo quería estar tranquilo. O sea, lo que yo no quería era esperar en diciembre la carta. Eso. Que tú me dijeras sí o no. O sea, no. No, ¿sí? Yo quería que tú me dijeras, Jaime, tú vas a estar con nosotros. Y es más, yo le dije, si tú me das la mano, yo lo voy a aceptar como un sí. Pero
nos quedamos callados, una reunión bien, bien fría, ¿verdad? Nos quedamos callados así y nada. Pasaron 3 minutos y ni una palabra, nadie dijo nada y ya. Y entonces de ahí, ¿cuál es la decisión? ¿O quién toma la decisión? Porque eso es, mira, y escuchándolo de vos te entiendo. Más sabiendo que tu esposa está embarazada, de que hay cosas que necesitas garantizadas, se entiende. Pero ¿quién toma la decisión de decir, pues no se termina la temporada? Esa reunión estaba Matt, Bruce y Marta, que era la secretaria de él. Okay. ¿Verdad? Que era la que hablaba español. Y al final, cuando llegamos a ese punto final, porque hablamos como 15 minutos y hablábamos, y yo le decía, pero garantízame el año, mira que yo quiero un poco más de estabilidad, no la tengo, no la siento, mira que las cosas van bien, nada. Él me decía, pero ya eso lo arreglamos en enero. Yo le dije, pero en enero no me hablaste año garantizado. Cuando llegamos a como al punto de tanto hablar, ¿sabes? Cuando tú empiezas a hablar sí. mucho de lo mismo, pero... Esa vuelta, solo vuelta y vuelta. Sí, solo vueltas, sí. Tú vueltas y vueltas y no aterrizas nada. Llega un momento como... ¡pup! Que todo el mundo se calla. Y bueno, y Matt dice como... Da un comentario como dice, bueno, parece que no hay solución. Y yo dije, bueno, parece que no hay. Me paré y le dije, bueno... Bruno, y cuando dices Matt, estás hablando de Matt Reese. Sí. Y pregunta... Dije, ¿por qué no estuvo ahí no los otros que también están involucrados en lo que es la directiva, como Chris Klein, como en ese tiempo Pete Vágenas? ¿Por qué no está? Se acuerda que Bruce era todo, ¿no? El GM todo, y técnico. Además, sí, Bruce es un mago. En MLS es un mago. Y es todo. Interesante. Todo. Y pues nada, no llegamos no se llegó a ningún acuerdo en ese momento. Yo, sinceramente, a mí me hubiera bastado una palabra. Me hubieran dicho, ¿sabes qué? Eso seguro. Va. Seguro. Y pasa eso... Y todo quedó así, frío. Nada, me paré, me despedí. Se despidieron. Y quedó. Chao. No fue. Y quedó. ¿Hay algún... Bueno, dice que puede... Y triste. Yo no me fui contento. Eso. Lo que vos pedías era garantizar... el año que entra y estás contento, es lo que te faltaba. Y te digo algo. Te lleven de diciembre en diciembre, ¿hasta cuándo va a llevar? Hasta los 37 años. Y tú rindiendo. Y más con. Sí. Y más con la nena. Y no es que yo sea Iker Casillas, pero puta, uno fajándose ahí, tratando de hacer las cosas bien. Olvídate. No. Lo dices un campeonato. En el tiempo. Para nosotros, sí. En ese tiempo era para nosotros que hacías hasta más. Yeah. Y uno puede decir, si no ganamos a Jainer Pinedo, no hubiéramos ganado ese campeonato. Uno te puede decir eso. Te agradezco. La verdad es que eso no va a salir nunca de mi boca. Agradezco que lo digan ustedes, pero de mi boca no nosotros, va a salir. Nosotros sabemos, no somos... Mira, por eso te digo que aquí puedes decir lo que tú quieras, estás en confianza. Aquí lo que hacemos es independiente, aquí la directiva sabe que no somos y que hacemos aquí, no pueden decir nada aquí. Por eso te preguntamos que si podemos ser directos aquí en la conversación. Sí, sí, sí. Olvídate. Además, yo te digo, me fui triste, pero sin ningún resentimiento. Y se los digo muy en serio. Y ni con Bruce. Yo después me encuentro con Bruce y lo que le pego es un abrazo. Me lo encontré en el Rommel y después me lo encontré allá en Orlando, que nos pegó un buen meneo. Le di un abrazo fuerte porque le debo muchísimo a Bruce. Y es lo que otra cosa que te iba a preguntar, Nino, ¿en qué punto y cómo fue, verdad? Porque hoy, para nosotros parece que se fueron en las malas, ¿verdad? Que se fueron por las malas. Así parecía. Nosotros no sabíamos nada. Obviamente no es así. A mí me dolió. Yo creo que al mister también le pudo haber sentido un poco, ¿sabes? Yo siento que teníamos cierta química a su manera. Él me ponía y yo le respaldaba. En lo muy mínimo, el equipo quedó más frágil de lo que estaba, ¿verdad? Porque la calidad de entre vos y Perk, fue Perk que tomó las riendas. Brian Perk, Brian Rowe, tuvimos a Brian Rowe y cuál otro. Ricketts. Trajimos a Ricketts también, ajá. Ahí lo que hace Bruce es muy típico de él. Él busca una carta vieja, conocida.
para tratar de apagar un fuego, ¿no? Y, no, y era Ricketts, que mira, no estaba jugando. Esta temporada terminamos 9 puntos detrás de Dallas en el primer lugar en la Conferencia del Oeste. Okay. Son 9 puntos que, mira, y te lo digo así, no porque estás aquí, pero yo estoy seguro que con vos en el arco, 3 partidos se ganan. 3 partidos se ganan porque hay unos goles en esa temporada que me recuerdo, más cuando vos te fuiste, que fueron errores elementarios, fueron básicos los errores que se hacen. Y todavía hablamos de eso hasta hoy en día. Mira, hasta hoy en día y todos mis compañeros aquí saben de que yo con los porteros que tenemos ahorita tengo mucho problema yo. Y hemos estado aquí en este podcast diciéndolo por años ya, de que te fuiste. Eso. No hemos tenido un portero que ha sido un portero titular o un portero que sí, ya sabes que este es nuestro portero, a él lo vamos a respaldar porque todos... No tenemos un portero así. Nos falta. Lo que pasa es que te voy a decir ahora, de la óptica de arquero, tapar el Galaxy no es fácil. No es fácil porque la exigencia es alta y el Galaxy... ¡Qué bueno! Siempre lo van a dar, es buenísimo. Sí, queremos ser campeones, pero, dos años. Pero eso conlleva a cierto tipo de arquero. Sí, o sea, te voy a poner un ejemplo. Hay arqueros que tapan mucho, pero no tienen la mano que necesita el equipo. No. ¿Verdad? Mira, un ejemplo muy... Como era en el caso en el Madrid con Courtois y Keylor. Uh-huh. Sí. Keylor tenía la mano del partido. La mano del 0-0, la mano del 0-1, la mano que aguantaba el marcador 1-0 y venía el Madrid, remontaba 1-1 y 1-2. Uh-huh. ¿Verdad? Courtois tapaba, pero le metía el 1-0 y perdía. Sí. O sea, oye, porque Keylor está amigo, ¿verdad? No, pero tienes razón. Mira, digo algo. Hay un tipo de arquero y al Galaxy le van a llegar siempre profundo porque ataca mucho y cuando le llega le van a llegar muy profundo. Pero mira, qué profundo con remates muy franco. Sí. No, y entonces eso, porque el arquero que tiene. Yo lo enfrenté cuando estaba allá. ¿Sabes que tú has sido uno de que les ha ganado el Galaxy? El Galaxy le ganó a San José en Stanford Stadium. La única ganada que tenemos contra San José en Stanford Stadium es en 2014. Con vos. Uh-huh. ¿Ah, sí? Ya. ¿Sabes qué? Vos lo que tenías... Y lo hemos dicho en este parque, lo hemos dicho varias veces. Desde que vos te fuiste, no hemos tenido un portero al nivel que necesita el Galaxy. Porque vos no nomás tenías los reflejos y sabías controlar tu área, pero también tenías el carácter de cómo hablarle a tu defensa y ordenar tu defensa en esa manera. Y es algo que los ha hecho una falta desde que vos te has ido. Porque los defensas, no creo que tenemos defensas que tienen capacidades de poder llegar a una final. Pero claro, no hay una organización, no hay una orden ahí atrás que los ha faltado desde que vos has ido. Y eso te lo digo muy francamente, no porque estás aquí, no, pero te lo he dicho en otras ocasiones. Cuando no, pero los hemos dicho aquí varias veces. Y eso todos lo saben. Mira, como te digo, gracias por contestar esa pregunta, porque eso no lo conocíamos nosotros. Sí, sí. Hay varios... Es una pregunta, la verdad, que muy de familia, como ustedes dicen. Pero la verdad, yo te soy honesto. Es así como tiene que ser, o sea... el Galaxy es una institución, una gran institución, y el Galaxy son ustedes, o sea, la afición, ¿me explico? Es así, es así, yo he estado ahí en el Municipal, es así, y en el Dinamo Bucarest es así, o sea, los equipos se ven a sus aficiones, ¿me explico? Mira, ese sentimiento, ese feeling, eso es lo que hace a los clubes grandes, Well, ya como hablaste ahorita un poquito de Europa y aquí ya sé que tenemos aquí como hora y media. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, hablemos y unos minutos, no tenemos que tardar mucho tiempo, pero ya como estás hablando de Europa, hablamos de Rusia. Ya obviamente lo que pasó con el Galaxy, nosotros te vimos allá con Panamá, los 3 partidos que jugaste. Cuéntanos, ¿cuántos de seguir a... Eres mundialista. Arquero mundialista. Rusia. Cuéntanos de eso. Dinos de eso. Rusia, increíble. A mí me han preguntado qué es lo mejor del Mundial y yo te voy a decir algo. El simple hecho de participar en un torneo en donde el nivel, el performance de lo que tienes enfrente es tan alto, lo hace único. O sea, es increíble. O sea, los jugadores, más allá de jugar por el orgullo de su país, o sea, llegan, se cuidan de tal manera que llegan en el nivel más óptimo de su carrera en ese año. Impresionante. Imagino. Impresionante, en verdad que es una experiencia única. Nosotros fuimos por lo que pudimos, ¿no? Somos el equipo debutante y todo esto, y enfrentamos a
Es un grupo que para mí, si lo vuelvo a repetir, que sea ese. Sí. Porque en verdad me encantó jugar contra esos rivales. Contra los que jugaste. Dime, sí. ¿Cuál fue? ¿Verdad? ¿Fue Inglaterra? Inglaterra no me gustó el partido en sí, porque siento que fue el partido con más desatenciones que tuvimos en lo colectivo. O sea, fue un partido que nos anotan primero 6 goles, nos hacen 2 de penal, 2 de córner. Approximately 10 hours later. No, pues sí, es algo que un portero, especialmente jugando en Centroamérica, solo tú y Keylor Navas que pueden decir llegamos a nivel mundialista. Es único. En verdad, jugarlo es bueno. Es único, el entorno, tú ves, todos los equipos están preparados para querer ganar esa copa. Tú ves a Portugal, al propio España que no le fue bien, ves a Inglaterra. Inglaterra tenías que ver cómo se cuidaban los jugadores después del partido, o sea, una cosa de loco. Jaime, una pregunta. ¿Qué sentiste cuando llegas a calificar a tu país primera vez a jugar ese mundial? Es lo que quiero saber. Sí. El mundial es una cosa, pero ¿qué se debe sentir eso? Mira, llevar a tu país a Panamá. Yo sentí algo. No brinqué como un loco, ¿verdad? Todo el mundo, o sea, cada uno celebraba su manera. Yo sentí, tú sabes, cuando tú abres una lata, una botella de presión, como que la presión sale, o sea, sentí eso. Yo tenía un gran peso encima. Y yo creo que era porque era mi última eliminatoria. Y, o sea, sentí como si me hubieran quitado kilos de arena encima. Y sentí una paz, una tranquilidad. Le di gracias a Dios. Me sentí así, como una paz, como que chuzo. Y el país de fiesta toda la semana. Ahí, hasta el día de la randa. No fuimos para Rusia. Y perdón porque yo me perdí aquí un poquito, pero te tocó jugar contra 2 semifinalistas. Oh, increíble, es lo que decía. Entre Bélgica e Inglaterra. Si vuelvo a repetir el mundial, agarro ese grupo. Aunque te soy honesto, y lo dije antito, el partido de Inglaterra fuimos muy desatentos. Fue un partido con 2 penales, 2 goles en pelota quieta, 3 goles en pelota quieta, 2 penales. O sea, Panamá jugamos muy desatentos. Yo creo que veníamos muy, muy motivados del de Bélgica, que habíamos hecho un partido del primer tiempo y veíamos y jugamos un poco muy desordenado. Y con tanto de equipo, desorden es que pasan factura. Es lo bonito, es lo que le decía. O sea, enfrente, o sea, juegas contra lo mejor. O sea, esos tipos tan preparados, le dan una oportunidad y es, sácala. No hay más. Una pregunta más personal. ¿Compartiste el mundial con Mateo y tu niña? Solo con Matías. ¿Ah, sí? Se están en Rumania jugando y yo decidí no viajar a Panamá, sino viajar directo a Noruega, que ya me hecho el campamento. Y bueno, Rumania a Sochi, que fue el primer partido, son 2 horas nada más. Eran 2 horas. Así que Matías, mi mamá y Angie fueron. Al de Túnez ya no fueron. El de Túnez también fue un partido que me gustó mucho. Túnez también jugaba muy bien al fútbol. Muy bien. Pero imagino que son memorias para el resto de la vida. Increíble. La otra vez me hicieron una entrevista y que prefería. O sea, que yo nunca jugué una Champions. Llegué a jugar previa de UEFA, pero no Champions, pero me hacían una comparación entre Champions y Copa del Mundo y dije, bueno, yo creo que la Copa del Mundo es la élite, o sea, esta gente se prepara por el orgullo de un país. Mira, te quiero personalmente y hablo por nosotros 4, un agradecimiento increíble, porque de tener la oportunidad de tener charla con vos, de desvelarte, porque ya son las 11:30, te lo agradezco de corazón, y como te digo, para nosotros, Galaxy no tenía un portero del nivel que necesita desde que te fuiste. Tenemos otra pregunta antes de una darle. Más, y puede ser rápido. ¿Cuándo pensaste de tu retiro? ¿Qué fue por tu mente? ¿Qué hablaste con su esposa? ¿Cuándo dijiste ya no quiero hacer eso? Y pregunta encima de eso, ¿has decidido o has pensado hacer un técnico de portero? Técnico de portero me gustaría.
¿Y te gusta Los Ángeles? I mean, no sé, si yo tengo el número de Chris Klein, si quieres ahorita le hablo. Ahorita lo vamos a todos, no te preocupes. Ajá, está en cuarentena, se está en casa ahorita, le hablo si quieres. El técnico arquero me gusta, ¿sabes por qué? Porque tuve muy buenos entrenadores. Muy buenos entrenadores. Para que al final son los que te dejan, sí, que son los que te dejan en escuela. Y el retiro no fue complicado, ¿sabes por qué? Porque tuve un problema de cartílago jugando en Rumania el último semestre. Y ya, o sea, físicamente no era el mismo y seguía jugando y me di cuenta, porque me gusta entrenar fuerte, y me di cuenta que el último mes en Rumania, antes de retirarme, jugaba un domingo y volví a entrenar hasta un viernes. Uy, para jugar solamente el domingo. Ya no te recuperabas, ya no te recuperabas en tiempo. ¿Cómo me recuperaba? Solamente hacía gimnasio. Porque era hielo en la rodilla. Sí, cartílago, me lo había comido un 30%. Y le dije a Angie, ya, y creo que es hora. Hay que descansar un rato. Y cuando me retiré, mucha nostalgia. Imagino. En verdad, empecé como... Me pasé estas cosas como... El Galaxy que ocupa portero. Salí del tiro, salí del tiro. ¿Qué te conseguimos? Tenemos que traer una rodilla nueva. No, y mucha nostalgia, ¿verdad? Mucha nostalgia, mucho cariño por las cosas que pasaron, muchos recuerdos. Y estas cosas me hacen bien, la verdad, de conversar con ustedes. Porque son lugares que le tengo mucho cariño. Olvídate. Es un gran honor. Para nosotros es un honor también. Es un gran honor. Yeah. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Acá tienen ahora un fans más. Desde acá de Panamá. Gracias. Mira. Yo al equipo lo quiero mucho. A ustedes los quiero mucho y a todos. A ustedes les debo. Ustedes en mi carrera fueron parte muy importante. El último campeonato que tenemos. No, ahí está. Van a venir. Estoy positivo. Regálase un equipo grande. Un equipo que está llamado a ser protagonista. Y van a venir. Estoy seguro de eso. Vas a ver que sí. Para que termine la charla, te vamos a hacer tres preguntas que son rápidas para contestar. Pero vas a contestar rápido. Rápidas. Mira, tu mejor momento con el Galaxy. Tu memoria mejor que la tenés de corazón con el Galaxy. La final. No, y no la final, eso es obvio, ya sabemos. ¿Alguna otra? Y tampoco Vancouver, eso ya se sabe. Vancouver, eso ya se sabe. Vancouver, no. Final. No, otro momento. Mira, otro momento bueno, te voy a decir cuál fue. Bueno, Seattle. Seattle cuando hice las 10 tapadas, okay. ¿Se acuerdan? Yeah, esa vez? Yeah. Ese 2015, esa fue muy buena. Una vez también, cuando enfrentamos... al equipo, el Chivas USA, ¿recuerdan? Uh-huh. ¿Cómo que? Obvio. Ustedes hicieron un arte. Uh-huh. Un arte que yo creo que llevaban como a la muerte, que estaban enterrando a... ¡Oh, yeah! Uh-huh. Porque fue la última temporada de ellos. Ese fue muy bonito. Una vez que fui suplente, creo que contra Chivas, que Chivas era el local y usted estaba en una esquina. Uh-huh, sí. Empezaron a corear Jaime Penedo. Yeah. Y yo también. Yo decía, wow. Hay bastantes cosas. La gente, después de los entrenamientos, me encontraba con mucha gente. A veces conversaba, hablaban español. Un lugar de Los Ángeles que extrañas de la comida. Un lugar de tu comida favorita de Los Ángeles. El restaurante favorito de Los Ángeles. ¿Tú sabes cuál era? Era. Yo no sé si era el nombre, se llamaba Pollo Inca. Oh, sí. Oh, yeah. Uh-huh. ¿Ah, sí? ¿Lo conoces? Sí. Es aquí en Hawthorne. Hay uno en Hawthorne y hay uno aquí en Torrance. Ahí yo pasaba con mi lomito salteado. Eso. Ya sé dónde voy a ir, además que acá la cuarentena. Quiero la que quería Jaime Penedo. Eso, ya sabes. Va a ir a la nena, qué belleza. Dile hola, mamá. Dile hola. Hola. Bueno. Qué guapura. Y la última... Un evento, un partido, cualquier cosa que podrías cambiar, ¿cuál fuera? Cualquier cosa que podía cambiar. Sí, cambiar resultado. Ley 2013. Sí. Ley 2013. Oh, entonces la foto no, la foto del campeonato no, esa no. Es el segundo. No. ¿Sabes qué? Vamos a reunir a todo el mundo y vamos a hacer esta foto de nuevo. No. Bueno. Ley 2013.
definitivamente. Bueno, así una pregunta para... también que alguien preguntó y eso no, yo lo quería saber. ¿A ti te dan también camiseta regular? Yo digo regular como la que tienen los 10 en la cancha, o siempre te dan más la tuya, que es la del portero. También te dan una camisa que dice detrás Pinedo también con tu número y la camiseta regular. No, siempre la de portero nada más. Solo la de portero nada más. Ah, okay. Raúl también, Raúl. Raúl, ya. Yeah. Con la 5. Ese es leyenda, ese sí es leyenda del club. Ese es leyenda. ¿Sabes qué me dijo? ese lo quiero mucho, Raúl. La verdad que lo quiero muchísimo. Ese fue el que me dio mi número. ¿Ah, sí? ¿El 18? Habían como 3 números. Y él me dijo, ¿cuál quiere? Y yo como que empecé a pensar y me dijo, ¿cuál 18? Y yo, bueno, 18. ¿Cuáles eran los otros dos? Solo para por curiosidad. No recuerdo, okay. ¿Verdad? Como 30 y pico y 20 y tanto. No, es cierto. Yo como que empecé a pensar mucho. Ya le cagaron 18. Entonces, yo llegué al hotel. Ay, es que, bueno, tengo tantos recuerdos. Yo llegué al hotel, yo con mi maleta y la ropa, y dije, como toda ropa del Galaxy. Entonces, toda ropa me quedaba grande. Y dije, oye, Raúl, me diste pura ropa aquí. Y después me la cambié. Vale. Bueno. Es que yo antes de los partidos yo nunca iba al camerino directamente, yo iba donde Raúl, escuchaba musiquita con Raúl, conversaba un poco y después para el camerino. Okay, okay. Jaime, mil gracias. Raúl, mil gracias Jaime. No, nunca imaginé que así fuera esa conversación, esa charla. Sí, hombre, sí. Pero, casi 2 horas, imagínate. Sí, casi 2 horas. Como te digo, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que bueno, también cuarentena no tengo mucho que hacer, pero yo sé, igual, tu tiempo te lo agradezco, del corazón. Como te digo, por esa parte sos muy respetado, sos muy querido. Siempre que estés por Los Ángeles, me gustaría poder, charlar con vos porque... te tenemos mucho aprecio. Gracias, mucho. El aprecio es mutuo a ustedes, a la institución. En verdad les tengo mucho cariño. Son ya, Panamá, en su casa, ya saben. Los otros son muy confianzudos. Tened cuidado con lo que decís porque ahí estamos a llegar. A ver, caramba. Voy a llegar cantando los del general. No lo cates, no. Bueno, Jaime. Me voy a llegar. General. Bueno, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Me cuida mucho. Gracias, ya Jaime. Saben, pues. Estamos igualmente. Cuidado. Ahí, se cuidan. Adiós. Bye. All right, man. Yo, if I liked Pinedo before this interview, after this fucking interview, right? Get the fuck out of here, man. Like, that's the homie, dog. You know what I mean? That's my cousin Pinedo now. Yeah. Yo, that shit. Hola, who? Hey, you? Hey. No, listen, it's crazy. It's crazy. It was dope conversation. It was dope to hear his side of what happened. I'd be straight up about it, too. Yeah, no, it was really dope. I hope you guys enjoyed it. We're working on some other shit to keep this content coming. But for now... that's another episode of Straight from the Stands. I'm Boy Rudy at I Am Smarts on Twitter. I Am Smarts on Twitch. I Am Smarts on the Gram. This is George. Follow me at JUndefeated7. And follow me at Jaime Pinedo 26. Oh, that's funny. This is Angel. Follow me at AAF3691. You can follow me on Twitter too, but I won't respond to you because I'm not active there right now. At LivitAF96. Wash your hands. Peace. Love you, Jesus. Peace.